Una mujer de 73 años recibió un llamado telefónico a las 4 de la mañana y pensó escuchar la voz de su hijo que le decía que estaba secuestrado. La mujer accedió así a dejar una primera suma de dinero en el parquímetro que está ubicado en San Lorenzo y Maipú. Allí depositó 14.000 pesos y regresó a su departamento del séptimo piso de San Lorenzo 863. Un segundo llamado le pidió un rescate superior, por lo que la mujer bajó y en el mismo lugar dejó otro paquete con 16.000 pesos. Un tercer llamado al regresar con amenazas de torturar a su hijo hizo que la mujer llevara otra bolsa hasta el parquímetro y en este caso con 9.000 dólares y alhajas. Al regresar a su departamento, la víctima llamó a su hijo y este le comunicó que estaba en perfecto estado de salud y que no había sido secuestrado. Fue ahí cuando la mujer se dio cuenta que se había tratado de un engaño de delincuentes. Está investigando la seccional tercera.